Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Zafiro. En este episodio, pues vamos a irnos hacia la ruta 102, pero primero vamos a hablar con este tío. Ya he acabado el bosquejo de las huellas de este Pokémon raro y ahora me doy cuenta de que eran mis propias huellas. Bueno, no sé imitar el llanto, pero bueno, igualmente, vamos a hablar con este tío. Voy a cazar a un montón de Pokémon, pues suerte con ello. A ver, ahora tú. Si llevas algún Pokémon contigo, oficialmente entrenas Pokémon. No puedes negarte a luchar conmigo. Joven Calisto, tiene un Zigzagoon a nivel 5. Así que voy a petarlo con Destructor. Me hace gruñido, pero para eso tengo Absorber, que es un movimiento especial. Y así puedo ganar igualmente. Venga, le meto a Absorber otra vez. ¡Ah! He perdido, debería haber entrenado más. Pues sí, es que un Zigzagoon solamente al nivel 5, deberías haberlo entrenado más. A ver tú. ¡Ajá! Me estás mirando, te desafío con mis Pokémon bicho. Tío, eres tú el que me ha mirado realmente, así que no sé de qué vas. Pero bueno, igualmente voy a combatir contra ti. Empieza con un Grumple a nivel 4. No tiene picotazo venenoso a este nivel, así que no me asusta mucho. Ah, tiene disparo de mora. Sí, voy a tener disparo de fresa. O disparo de naranja. Vale, vamos a dejarnos de chistes malos. Una pena tener solamente un Pokémon en mi equipo por ahora. Luego ya conseguiré más Pokémon. Bueno, yo siempre procuro entrenar un equipo completo, pero al principio del juego yo siempre suelo entrenar a uno o dos Pokémon, y luego ya me consigo otros Pokémon para entrenar. Bien, como disparo de mora falló, pues me quedo con más velocidad que Grumple, así que lo derroto con Absorber. ¡Oh, me has noqueado! A ver, ahora tú. Fue chiquitito, por eso me hundo en las zonas de hierba alta, la hierba se me mete por la nariz y... ¡Achís! Bueno, ese Zigzagoon lo derroté con Absorber. Acabas de empezar a entrenar Pokémon, yo también. Bueno, realmente yo llevo años jugando estos juegos, pero... Bueno, sí, en este juego acabo de empezar. Joven Alfredo, empieza con un Puchiena. Le voy a meter Destructor primero. Ha huido. No sé qué hará más daño, Destructor o Absorber. Voy a probar con Absorber. Oye, pues Absorber le ha hecho más daño. Al menos eso parece. Vale, ya está debilitado con Destructor. Trico sube al nivel 10. Ahora tiene un Tailo. Espero que no tenga... Bueno, no tiene picotazo a este nivel. Solo tiene gruñido y no sé qué más, pero bueno, igualmente voy a derrotarlo ahora con Destructor. Y ya está vencido. Ese golpe crítico tendría que haberlo dado al principio. Te he desafiado porque pensé que podría vencerte fácilmente. Pues no, has perdido completamente, más bien. No has vencido fácilmente, has perdido completamente. Encima ha rimado. Aquí tenemos los Valle Naranja. Y aquí tenemos también Valle Smellock. Voy a seguir con mi arte de historias hasta ser la mejor entrenadora y tú vas a ayudarme. Bueno, voy a ayudarte a acabar con tu racha. Zigzagoon. No sé, prefiero meter Destructor primero y luego Absorber para recuperar PS. Por si me hace algún daño en el turno. Así que voy a hacer Absorber y lo derroto. Muy bien, ha sido suerte, la verdad. Zigzagoon. Nada, pues voy a ganar con Absorber este combate porque... Ya que me ha hecho gruñido y no tengo otro Pokémon, pues... Nada,
Tú sigue usando Brunito, que a mí me da igual, voy a usar otra vez al Forber y este combate ya está armado. Ya está, fijaos un derrotado. Derrotada a Chikatina. Sí, tu carrera acaba de estancarse. Poción. Bueno, ya he curado a mis Pokémon. Y ahora voy al gimnasio. Avisa normal. ¿Eh? Anda, si es mi ley. Ya habéis terminado con la mudanza. Me sorprende que hayas llegado aquí sin guía. Ah, bueno, esto es un buen Pokémon. Entonces quieres entrenar Pokémon como yo, ¿no, ley? Maravilloso, también es mi mayor deseo. Yo quisiera conseguir un Pokémon, por favor. ¿Cómo? Ah, sí, tú eres Blasco, ¿no? Me voy a quedar con mis parientes en Pueblo Verdegal. Pensé que me sentiría solo ahí, así que quiero llevarme un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno, no sé cómo se hace. Ya. Ya, ¿has oído, verdad? Ve con Blasco y asegúrate de que atrapa un Pokémon. Ven, Blasco, te presto mi Pokémon. Blasco tiene un Zigzagoon y una Pokébola, así que, bueno, vamos a ir con él. Y él va a atrapar a su Pokémon. Bueno, aunque realmente fue yo el que le voy a enseñarle. Ese es el que va delante mío. Por cierto, que este Ralts, no sé, es que me parece que ha tenido muchísima suerte con él, la verdad. Ha tenido una suerte porque, desde luego, Ralts es un Pokémon raro en esta ruta, así que, no sé. Ha tenido mucha suerte Blasco, y por suerte solamente tiene un nido. Y ahora tienes que lanzar una ball. Pokéball. El juego funciona automáticamente y muy despacio esta vez, no sé por qué. En fin, yo le tiro una Pokéball. Bueno, perdón, Blasco le tira una Pokéball y lo atrapa. Y no fallan estrellas de la ball. En este juego no fallan esas estrellas. Sí, has atrapado tu primer Pokémon. Enhorabuena. Claro, tendré que ser más fuerte porque ahora mismo el equipo de Norman es mucho más fuerte que el mío. Porque yo acabo de empezar. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo.